Bienvenidos a Sparking Zero, un juego que por fin quería analizar en este canal después de haberlo jugado más de 10 horitas. Realmente la historia dura apenas eso, 10, 15, 20 horitas como mucho, y obviamente el gameplay. He jugado un poco de todo y vamos a hablar de lo más importante de este videojuego. Este juego, vamos a hablar de los puntos importantes de Dragon Ball Sparking Zero, pero antes de nada vamos con el patrocinador. Espacio patrocinado por G2A.com. Vamos a hablar de G2A.com, un lugar donde puedes conseguir las claves de videojuegos digitales, nada más, mucho más baratas. Y no solo vas a tener claves de videojuegos como los que veis aquí: Call of Duty Black Ops 6, Dragon Ball Sparking Zero, Dragon Age, Football Club o FIFA, como queráis llamarlo, sino también tenéis los juegos más populares de todas las plataformas. Tenéis las ofertas populares, los próximos lanzamientos, DLCs, obviamente, paquetes exclusivos y otras categorías como por ejemplo Crunchyroll. También tenéis paquetes de todos los países de Netflix y muchas cosas más, incluyendo software y obviamente dinero para vuestra cuenta de Steam y claves aleatorias y muchas cosas más. Así que si os interesa, lo único que tenéis que hacer aparte de crearos una cuenta es obviamente, por ejemplo, vamos aquí, quiero comprarme el FC25 y bueno, añades al carrito y obviamente pues tienes los métodos de pago básicos de toda la vida. Aquí tenemos el dinero, lo que cuesta, continuamos con el pago, podemos elegir otros y en este caso veis que es de PC, Steam, Global, y continuamos con el pago. Y bueno, tenéis todos esos sistemas de pago, Bizum, PayPal, Visa, etcétera, etcétera, incluyendo, bueno, pues la tasa de pago, que es básicamente ridícula. Dicho esto, pues nada, aquí tenéis un poquito lo que viene siendo G2A.com. Y nada, seguimos con el vídeo. Sparking Zero nos ofrece una amplia lista de personajes que, bueno, básicamente son más de 150 personajes, sin contar los DLCs que se vienen si tienes la edición completa. En este sentido, a mí me ha gustado mucho porque siento que, obviamente, pues tenemos los personajes más conocidos y demás, como Goku, Vegeta, Gohan, Freezer, Cell, Majin Buu. De hecho, tenemos en la historia del videojuego, podemos jugar la historia de Freezer, tanto como Freezer como con Goku, como con Vegeta, Gohan, etcétera. También podemos jugar la de Cell, evidentemente con Célula, con Vegeta y demás personajes. Y también tenemos la historia de Majin Buu. Y también tenemos una parte que yo no había visto en otros juegos, que es la parte del Dragon Ball Super, incluyendo a Goku Black y incluyendo el torneo del poder y otros personajes, no solo los principales, sino también tenemos los villanos. En este sentido, la historia es de lo primero que voy a hablar. Para muchos es flojita, ya que son como diapositivas y demás. A mí lo que más me ha gustado de la historia, sinceramente, ha sido el gameplay y el hecho de que resume bastante bien lo que queremos ver. Nosotros lo que queremos realmente es un resumen de la historia, no queremos toda la historia de Majin Buu, porque para eso nos vamos a jugar otros juegos de la saga Dragon Ball. En este caso, pues muchos dicen Kakarot o juegos del estilo, que evidentemente tienen un nivel de historia bastante superior. Creo que cuenta bien la historia y se centra muchísimo más en la dificultad, en los combates y evidentemente en mostrarte la historia de forma resumida para poder contarte también mucho más. Lo cual para mí mola bastante porque, como os digo, tiene la parte de Super bien implementada. Lo único que me falta y lo que yo sí pondría en este videojuego para ponerlo al full sería, sin ninguna duda, obviamente, la historia de GT y la historia de Dragon Ball original. Ya no digo Daima, porque Daima creo que va a estar en otro juego, pero por lo menos esas dos o una de las dos. Así que a nivel de personajes creo que hay poca queja, es decir, es un juego que evidentemente capaz no compite con otros juegos que tienen 2000 personajes, pero yo creo que tiene lo suficiente, sobre todo de salida, bastantes personajes. Es un juego que incorpora muchos, muchos personajes y creo que ahí no hay ninguna queja. Evidentemente se pueden ir añadiendo más, evidentemente hay DLCs, pero eso no quita que tenga una base de personajes bastante, bastante buena. Con respecto a cómo se ven y demás, tengo mis quejas, pero también tengo mis cosas positivas a destacar, sobre todo en el hecho de que el juego tiene unos diseños muy buenos a la hora de hacer las animaciones, en el gameplay y demás. A nivel visual, es un juego que probablemente es uno de los mejores que ha sacado Dragon Ball en toda su historia. Ahora bien, a veces no sé por qué los personajes están así como enfadados. Yo no sé qué les ha pasado, pero están como enfadados. La verdad es que es un poco curioso. A mí aún así me gusta el diseño, es un poco diferente, pero si lo comparáis con otros juegos, yo creo que Dragon Ball Sparking Zero acaba ganando. Hablando de las mecánicas, para mí el mejor aspecto del videojuego, el tema del gameplay, sobre todo a la hora de jugar con gente online, con vuestros amigos, o jugar
jugar con la CPU a nivel difícil o fácil. Es un sistema de combate rápido y fluido con un enfoque de ataques muy cuerpo a cuerpo y habilidades especiales. Utiliza mucho el entorno destruyéndolo y demás, pero lo que más me destaca a mí es el hecho de la habilidad de aprender a esquivar en el tiempo correcto, de aprender a utilizar los combos cuerpo a cuerpo, de saber cuándo spamear y cuándo no, de saber utilizar las mecánicas, sobre todo los ataques especiales, en el momento correcto. También te puedes transformar, y a la hora de hacer las animaciones de los ataques finales y demás, cuando tienes cargada toda tu energía, todo tu ki, la verdad es que es espectacular. Creo que es la mejor parte del juego, francamente es una parte casi perfecta, porque es una animación que siempre disfrutamos de ver, aunque a veces se hace un poco lenta, sobre todo en combates online, pero mola mucho. Las transformaciones, evidentemente, y la mecánica de despertar, que se activa cuando estás al borde de la derrota. Esto te da un aumento temporal de poder, lo que puede cambiar el curso de la batalla en el último segundo, algo que se agradece y que, bueno, digamos que es un tipo de mecánica más nueva de este Sparking Zero, que ya sabéis que se considera pues el nuevo Budokai Tenkaichi. En cuanto a modos de juego, quiero decir que aquí también es una parte positiva y negativa. Tiene varias opciones el juego. El modo historia, como os he dicho, la saga de Dragon Ball Z, Saiyan, Majin Buu y obviamente algunos arcos de Dragon Ball Super y películas, lo que es un gran añadido. También tenemos el modo batalla, donde puedes pelear con cualquier personaje en diferentes escenarios icónicos, como el torneo de artes marciales Namek y demás. Y obviamente también está el multijugador, modo online completito, donde te puedes unir a batallas en línea, equipos personalizados, luchar contra jugadores de todo el mundo, partidas en línea y obviamente pues también hay modo competitivo. Aquí sí se habla mucho de que es un buen online, de que funciona muy bien, de que tiene sus modos de juego, pero bueno, hay que destacar dos cosas. La primera es que el modo online, primero, a veces tarda un poco en buscar partidas. Segundo, a veces hay modos de juego que básicamente se basan en el nivel de poder del personaje, por ende tú te puedes enfrentar a tres personajes de nivel 3 y tú tienes uno de nivel 4, entonces te estás enfrentando un 3 contra 1. Pero si pones el modo de juego normal, en el que podéis ser 5 contra 5, ir cambiando de personajes y demás, mola con tus amigos, pero a veces en el online ya sabéis que cuando llegas a cierto nivel la gente suele spamear, tú suele tardar mucho en buscar partida ya que tu nivel es muy alto o muy bajo y no siempre hay jugadores, y bueno, yo creo que es la parte negativa del online, pero bueno, es necesario un online y dentro de lo que cabe funciona bien. Hablando de los gráficos, bueno, estilo cel shading al más alto nivel, y la verdad es que creo que aquí no hay ningún tipo de queja. A mí me ha gustado, siendo objetivo, creo que es la mejor parte del juego junto al gameplay. O sea, a nivel de gameplay y a nivel de gráficos de cel shading, creo que no hay ningún tipo de queja. Se podría ver mejor, podría llegar a un punto gráfico que tal, pero yo creo que está a un nivel lo suficientemente bueno y además está bastante bien optimizado, algo que a día de hoy no es tan fácil lograr, teniendo en cuenta los videojuegos que tenemos a día de hoy. Como os digo, no es tan fácil, señores. Pero lo cierto es que mola y en ese sentido no hay ninguna queja. En resumen, si eres fan de Dragon Ball Sparking Zero, si eres fan de Budokai Tenkaichi y Dragon Ball, este juego evidentemente te va a gustar. Enorme cantidad de personajes, mecánicas pulidas, modos de juego variados y todo lo que necesitas tener en un Dragon Ball, incluyendo el modo historia. Ahora, si quieres hablar de las cosas negativas, sinceramente, pues quizás el online se queda un poquito atrás, no es un online como otros juegos, aunque funciona. Quizás el modo historia para muchos es decepcionante o es una mierda. A mí en lo personal no me pareció una mierda, pero tampoco me pareció una obra de arte. Sin más, es un modo de juego que existe, que está ahí, que se agradece, pero sin más. Y por lo demás, mis opiniones un poco fuera de guión, fuera de lo que viene siendo el aspecto general del juego. Para mí, siento que falta algo. Es cierto que cumple, tiene una duración más o menos aceptable. Al final la gente juega mucho online, juega con CPU, va desbloqueando personajes, mola bastante, pero siento que sí me faltó algo en este juego, ¿no? Y es la sensación que tengo. Yo creo que lo van a arreglar mucho con los DLCs, con más personajes, con más historias, con las historias personalizadas de la gente, que ya las tenemos. Algo que no he comentado y que me parece súper importante, el hecho de que la gente pueda crear y tú mismo puedas crear historias personalizadas en el juego. Los What If, que es básicamente en el modo historia hacer ciertas cosas, como por ejemplo derrotar al enemigo muy rápido, derrotarlo en difícil, no recibir golpes, cosas así de ese estilo, para conseguir historias alternativas a la historia básica del juego y desbloquear también nuevas historias en el modo historia. Algo que se agradece y que está bastante bien. Sobre todo en lo personal me parece que mola mucho porque le da un
punto al juego de rejugabilidad y de exploración aún más a lo que viene siendo la base del juego, que, como os digo, funciona bien. Pero siento que falta un poquito más. Mi resumen de este juego es lo suficientemente bueno a nivel de mecánicas, gráficos y demás, pero en lo demás podrían haberle puesto un poquito más. Y por cierto, también podéis invocar a Shenron y a otros para tener un deseo, más personajes, más ki, más dinero, lo que sea. Así que en ese sentido, pues el juego tiene cositas interesantes. Dicho esto, espero que os haya gustado la review y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.